Monstruos, si hoy es martes, estos es, queridos monstruos. Buenas tardes si nos están viendo ahora en directo a las 3 y 5 del mediodía. Buenas noches si nos están viendo en lo que solemos llamar el pase estelar de la noche. Hoy sí que tenemos un programa estelar, estamos en Teledonosti. Y qué mejor invitado para una televisión local que tener al alcalde de la ciudad, Eneco Goya. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este plató que en el caso de Queridos Monstruos creo que no visitaba prácticamente desde el momento en que fue elegido, no me acuerdo si unos días antes o unos días después. Creo, creo que no me equivoco, era unos días después, pero uh -huh. no estoy seguro ya. Bueno, ¿qué tal lo lleva? Bien, bien, razonablemente. <laughs> Con cierta resignación, lo dice. Bueno, ¿qué ha estado haciendo hoy martes, justo antes de venir aquí? Eh, de, ...de trabajo de despacho, quiero decir... ...o de, de trabajo de alcalde, que es lo no, último que... No, justo hoy tenía reunión con la ejecutiva del partido... ...pues, y con Marque Dodano también... ...pues para intentar coordinar temas... Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está... ...vamos a recordar unas imágenes... ...precisamente, que tenían lugar el pasado junio... pasado 13 de junio, creo que era el día del 2015... El momento en el que Neko Goya tomaba posesión. No sé si se nota mucho más viejo, como que en estos ocho meses han envejecido más de lo que serían ocho meses por el peso del cargo. No creo, ¿no? Bueno, la gente juzgará por las imágenes en el sitio más pedo blanco, ¿no? Pero yo creo que no se nota demasiado. No, igual, estoy un poco más blanco, ¿eh? pero... Pero es en cualquier caso seguramente. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo recuerda ahora viendo con perspectiva esos, esos momentos? Hombre, pues fue un momento emocionante, la verdad. Tenía allí presente familia y amigos, eh, que bueno, pues se emocionaron también. Y además, mira, ahí se ve la imagen del hijo de quien fue último alcalde del Partido Nacionalista Vasco en Donostia, Ramón de Abayen, uh -huh. eh, Bueno, para quien guardaba yo una especie de recuerdo en aquel, en aquel acto. Y bueno, fue, fue muy emotivo, la verdad. O sea, fue un momento muy intenso y. Y también bonito. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Algunas de las preguntas nos han llegado a través de las redes. Yo quiero preguntar mucho por Donostia 2016, por Tabacalera, por algunas otras cosas, pero vamos a hablar de muchas cosas. En cualquier caso, para empezar, yo sí le quería preguntar: en esos nueve meses que ha pasado, ¿cuál ha sido el mejor momento y el peor momento que ha vivido como alcalde? Pues el mejor momento fue el día San Sebastián, sin ningún género de dudas, eh, porque fue un día, yo creo que redondo, en el que hasta el tiempo acompañó eh, y además, pues por qué no decirlo no eh, tener el privilegio de izar la bandera de tu ciudad en un momento tan especial pues es algo muy emocionante todas las ceremonias tanto de las medallas de mérito ciudadano como del tambor de oro que fueron muy bonitas pues son momentos muy muy emocionantes y para quien lo siente pues la verdad es que para mí si me tengo que quedar con un día me quedaré con ese día y mados pues tengo una duda es exa aequo, si quieres no uh -huh. eh, Probablemente uno sea el domingo posterior a, a la inauguración del 2016, porque, bueno, visto, eh, vista la decepción que generó en gran parte, al menos de la ciudadanía, el espectáculo central en el que habíamos depositado mucha, muchas esperanzas e ilusión, pues te da rabia, o sea, te da rabia el que bueno, pues, eh, se haya perdido una oportunidad en, en cierta manera, ¿no? de que aquello hubiera salido bien. Y el otro momento tampoco, que tampoco fue muy agradable, pues probablemente es el de la víspera de la inauguración de la estación de autobuses, en la que aunque no te lo crees, pues te dicen, oye, pues esto está así. ¿no? Entonces, eh... De la primera inauguración a la inauguración frustrada sí, cuando sí. por tema de seguridad hubo que... Posponer. Pues bueno, pero probablemente sea más, eh, pensándolo fríamente, probablemente sea más el domingo posterior al punto de la convivencia, pero por eso, eh, o sea, por la por un sentimiento más de pena que de otra cosa, ¿no? es decir, jo, con lo bien que, que iba todo, con lo bien que salieron todos los demás actos programados y con todo el trabajo que se había hecho, eh, bueno, pues que al final un espectáculo no guste. Eh, y eso, además, bueno, sabemos que marca de alguna manera también, ¿no? de forma inevitable, lo que es la valoración que se puede hacer de, de una semana intensa en la que todo lo demás, como digo, había salido muy bien el propio día de San Sebastián, pues te da mucha rabia. Uh -huh. Bueno, luego hablaremos de eso. ¿Ha hablado con Hansel Cereza no. desde entonces? Y no. en sí, antes tampoco. ¿eh? ¿No ha llegado sea, a conocerle yo, yo personalmente? No, no ha llegado a conocerle personalmente, bueno, porque el proyecto. Eh, es liderado por la oficina de Capital Díaz, que es quienes bueno... desarrollan el programa, el programa el proyecto, y ellos son los que han tenido todo el contacto con, con Hansel Cereza. Yo no he tenido ocasión de conocerlo. Bueno, yo sí, luego le enseño una foto que tenemos los dos con el gorro de cocinero <laughs> yo, antes de la inauguración. Bueno, de eso hablaremos, pero de momento estamos en un plano más general. Hemos salido a la calle, claro, nosotros damos por hecho que Neco Goya es el alcalde, pero igual hay dos tierras que todavía se arman un lío. Es posible. Vamos a ver, vamos a verlo. Sí, Neco Goya. PNV. Ay, sé que es un vasco pero no me acuerdo el nombre. Sí, es Neco Goya. idea. Sé que el de antes era Don Elorza, pero ahora ya no tengo ni idea de quién es. Le conozco, pero no, no me acuerdo del nombre de él. ¿Y el partido? El partido es PNV, sí. Lo veo con ganas y me imagino que también él tendrá ganas de, de quedar bien con la ciudad y supongo que se estará trabajando bien. Tanto que criticaban al de antes y el de ahora pues me parece que, que no está haciendo de nada. Los cambios no pueden ser inmediatos, tienen que ser lentamente y yo creo que va por buen camino. Muy majo, ¿eh? es guapísimo, estoy enamorada de él. ¿Y le gusta lo que está haciendo por la ciudad hasta ahora? Sí, de momento sí. Bien, bastante bien. Por lo menos no se le sirve más acción que el antiguo. A mí sí me gusta. Tiene cara de muy buena persona. Lo que hemos mejorado y ahí le veo joven, con ganas, con bueno, con buen plan. Sí, sí que me gusta por ahora. Bueno, un alcalde que enamora. A algunas, por lo menos. La señora está esta bruma. ¿eh? <laughs> no es amiga de su madre. No, no la conozco, no la conozco de nada. Bueno, lo que sí habrá no habido hacer Una pérdida de, de anonimato, ¿no? Eh, Estamos que ya lleva años en la, en la política, pero el escaparate que da la alcaldía no se puede comparar. No, 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 no ni de lejos. Yo antes había sido portavoz de la Diputación Foral, que bueno, se supone que después del Diputado General es el que más sale, pero no es ni una décima parte de lo que supone ser alcalde, eh, porque cuando andas por la calle te conocen y no solo te conocen, sino te paran, te interpelan, te dicen. Y te piden o sea es algo, es, un, eh, bueno, es algo muy intenso y es muy directo es decir, y, no, y no tiene escapatorias salvo que te vayas muy lejos uh -huh. bueno pues eh, vamos a entrar ya en materia vamos a recordar uno que posiblemente es una de las imágenes que más hemos visto en la historia de queridos monstruos pero a mí me sigue emocionando era el 28 de junio del año 2011 y entonces ocurrió esto On of the jury, I the spanish government, para nominar la ciudad de Donostia San Sebastián. <coughs> bueno, estamos viendo ese momento. Manfred Galuchofer, el presidente del jurado, que yo cada vez que hablamos de él digo que algún día habría que nombrarle tambor de oro o, <laughs> o darle alguna distinción <laughs> cuando ya haya pasado todo. Pero, ¿dónde estaba en ese momento? ¿Hace exactamente o casi cinco años? Pues sentado ahí en el auditorio, habíamos ido a una representación de cada partido. Y en el caso del Partido Nacionalista Vasco fui yo y estuve allí. ¿Que acababa de entrar además al Ayuntamiento de Sí, sí, sí. Todavía creo que era diputado, incluso todavía. Era en ese periodo intermedio en el que acababa de entrar como concejal y todavía seguía siendo diputado. Bueno, pues entonces en ese momento parece que hubo una cierta euforia en ese momento y los posteriores. Todos pensábamos que cuando llegue el 2016 aquí va a haber de todo. Y llevamos dos meses ya inmersos en el 2016, dos meses de programación oficial, tres meses de calendario, y era esto. No, era. Es mucho más. O sea, quiero decir, todavía nos quedan diez meses eh, intensos en los que yo creo que va a haber muchas cosas. Ya las está viendo, ¿eh? Y en el que yo creo que vamos a ir creciendo también en percepción. De todas maneras, sí hay un elemento, ¿no? Que es el de el de las expectativas también que la gente pueda hacerse de lo que es el 2016 y el pensar bueno pues eh, no sé qué es un eh, evento que todavía o que sobre todo se caracteriza por grandes actos etcétera y bueno nunca el proyecto fue exactamente eso y luego también muchas veces infravaloramos eh, lo que de referencia fuera de lo que son las propias eh, de lo que es la propia ciudad de San Sebastián puede tener el proyecto Capital. Yo siempre digo mucho. no Aquí hay mucha gente que te dice: Pues no se percibe o no lo veo lo suficientemente presente. Y digo: Bueno, probablemente habrá momentos en, lo que eso, en los que eso sea más álgido, en el que eh, la programación lo haga más visible, pero también tenemos que ser conscientes que fuera de aquí sí somos visibles como eh, capital cultural, sí estamos, eh, por decirlo de alguna manera, en el escaparate, y eso también es positivo. ¿no? Yo creo que eso es lo que muchas veces, igual, desde aquí no percibimos tan claramente. ¿No tiene la sensación de que estamos un poco con la sensación de que lo que podía haber sido y no está siendo en 2016? Insisto, llevamos dos meses, parece que en la ciudadanía hay como cierta frialdad uh -huh. ante la capitalidad. Yo no creo que haya frialdad. ¿eh? Yo eh, creo que todavía hay cierta expectación, en eso sí puedo coincidir, ¿no? y, y creo que se esperan algunas cosas que yo espero que, que, se, que se produzcan, pero lo que la gente demuestra al menos o lo que ha demostrado hasta ahora es que eh, a la mínima está dispuesta a, a sumarse y a adherirse a mí eso sí, sí que me lo demostraron clarísimamente los dos tierras eh, la semana de la inauguración sí y en ese sentido sí que fue especialmente frustrante sí por porque eso. la gente sí, sí estaba con ganas de salir y participar y luego se encontró el espectáculo fallido de, sí, de la sí por eso te da rabia eh o sea yo por eso he dicho que el sentimiento que tuve en aquel momento fue de pena o sea, y de, de rabia porque bueno, pues, pues efectivamente no la gente eh, respondió magníficamente bien demostró que tenía ganas y bueno pues el no poder corresponder esas expectativas pues sí que genera ese esa frustración que tú dices, ¿no? Pues es verdad. De todas formas, eh, hemos hecho mucha leña de Hansel Cereza, y porque también en sus declaraciones posteriores parece que fueron Hombre, un poco lo puso fácil, ¿no? pero insultantes, <laughs> pero luego hay alguna responsabilidad más allá, ¿no? Alguien le llama a Hansel Cereza, alguien no, le, no está de suficientemente encima del trabajo que hace. Quiero decir que no es solo un problema de Cereza, sino de los que le traen y los que no le vigilan. Pero yo no creo que sea, no sé si es un problema de, de vigilancia o no vigilancia, ¿eh? Tal vez sí es un problema más de valoración de que ese tipo de acto pudiera eh, responder a las expectativas y sobre todo que la visibilidad del acto, que creo que es uno de los grandes problemas que tuvo en ese espacio, eh, pudiera funcionar. Yo creo que ahí sí hubo evidentemente bueno, pues un error de valoración sobre, sobre eso pero no es porque no se haya vigilado, o porque eh, pues no, no se haya controlado a labor. Yo creo que eso sí se ha hecho desde la Oficina de la Capitalidad. Probablemente lo que no, no se acertó es en valorar efectivamente que ese espacio tenía esas eh, oportunidades y que ese tipo de espectáculo podía, podría cubrir eh, las expectativas que se crearon, que fueron muy grandes además. ¿Se le va a pagar todo lo que estaba comprometido? Pues hasta el momento y según contrato había eh, cinco pagos fraccionados que se realizan contra certificación que él tiene que presentar con informes justificados, cinco, de los 5-4 eh, se han realizado regularmente y sé, por la información que se nos dio en el último consejo, en el último patronato, que el quinto había llegado justo ahora y que evidentemente se le iba a hacer un análisis técnico exhaustivo, pero si técnicamente cumple, pues evidentemente no va a quedar otra opción que satisfacer eh, el contrato porque bueno, las condiciones que. Venían establecidas y se han cumplido, pues no no dejan otra opción. Uh -huh. En los últimos días, ¿ha habido alguna confusión con las cuentas de esa, de esa inauguración? Al parecer, ¿ha habido mm, papeles que han circulado por las instituciones no, mal, mal, no, 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 mal no. sumados o qué? No, ¿Ha no, no. Un poco es, de pero es, no es, yo, hasta donde sé, y además ayer tuve una comparecencia en el Ayuntamiento para eh, tratar de explicar eso y creo que se entendió a la primera. Yo creo que fue un error más bien periodístico de un eh, documento que Diputación. Eh, remitió a uno de los grupos junteros que había solicitado información y bueno pues el periodista que tiene acceso a ese documento hace una suma en la que eh, se repiten o se suman dos veces varios conceptos es uh -huh. decir bueno, los conceptos vienen agrupados por epígrafes entonces se suma la, la suma total de cada epígrafe más cada uno de los conceptos con lo cual evidentemente te da una cifra que no tiene que, nada que ver con la realidad pero das cuentas están muy claramente expuestas. El patronato eh, las ha conocido, y me, siempre las ha conocido y públicamente siempre se han dicho, y son las mismas: son 1.420.000 en todos los, eh, los 88 actos eh, de la semana inaugural y el contrato, concretamente de Puente Parada Convivencia, es 662.000 euros. Esos son públicos y siempre eh, se han dado a conocer y no hay, no hay ninguna confusión. Mm -hmm. Pero estamos hablando de la percepción ciudadana. Hemos salido también a preguntar. Lo del 2016 a qué suena los Donostiarras? Dos meses de capitalidad cultural, ¿cómo estamos viendo la ciudad? No, no. Con ilusión, con muchísima ilusión. Pues no sé yo, yo creo que igual que antes. Se está notando eso, que hay más gente y eso, eso sí. Poca actividad, me parece. Al principio empezó bueno, a lo mejor será por las fechas, es invierno, pero bueno. Yo el diario Vasco y se ve que hay algunos actos, pero a nivel de calle, poca cosa. El Coldo Minterrena, lo que más está funcionando, vamos, a nivel. Y bueno, en la provincia también, y que también hay algunos actos. Sí. El puente de María Cristina, el acto de que, que por lo visto no debía gustar demasiado a la gente. Fue un poco soso, un poco aburrido. Algo más de publicidad tenían que haber hecho para aquí y para los de fuera, sobre todo para afuera. Pero la gente de fuera, bueno, tienen ahí en, aquí en la contra el resto, pero no sé. Pues de momento la, la música que hay dentro de poco. Y si puedo por lo menos iré. Que desde las instituciones, no solamente el centro de San Sebastián, es capitalidad de San Sebastián, sino todos los barrios. Que se acuerden de Amara, que está el estadio de Anoeta, que está el velódromo. ...que a ver si todas aquellas actividades deportivas... ...por la capitabilidad, pues se derivan un poco... ...hacia los barrios. ¿Respuestas? Me encanta esta última señora cuando al principio ha dicho... ...que tiene mucha ilusión, o sea, yo creo que esa es... ...yo esa es la actitud que percibo, ¿eh? por parte de, de la mayoría... ...de los ciudadanos, lo cual siempre de agradecer. Eh, Percibe la ilusión. Sí, yo creo que sí, y, y hay expectativa... Y hay un señor que ha dicho, bueno, pues igual la programación también ha sido en el último mes eh, más baja porque la climatología no acompaña y tiene parte de razón. El mes de febrero, desde el principio, además, en cuanto a programación estaba bueno, contemplado como un mes que no era excesivamente intenso porque la climatología aquí tampoco acompaña demasiado. Pues yo creo que ahora con Semana Santa, con el Stop War Festival, eh, bueno, pues volveremos a tener una mayor presencia en calle de lo que es la capitalidad. Después a otra mención que hacía una señora diciendo que, eh, que igual era necesaria más publicidad. ¿no? Yo no sé si es publicidad, igual comunicación, algunas cosas se pueden mejorar, pero insisto en una idea ¿eh? que creo que eh, es importante y de la, que, de la que debemos ser conscientes. Las referencias a nivel de prensa internacional que tiene la ciudad con motivo de ser Capital Europea de la Cultura son muy grandes, eh, más tal vez de lo que nosotros percibimos aquí. No solamente por ser capital europea de la cultura, sino porque es San Sebastián, que tiene eh, bueno, pues una serie de características y de rasgos que la hacen especialmente atractiva, es verdad. Pero el pretexto de la capital cultural europea está mejorando todavía nuestra presencia en lo que es en el exterior y da referencias en prensa internacional, y bueno, las conocéis vosotros uh -huh. también, en prensa alemana, en prensa estadounidense, en prensa británica están siendo muy notables con motivo de lo que es eh, este año y el ser capital europea de Europa, la cultura. Y eso no hay que minusvalorarlo. Yo creo que nos posiciona muy bien eh, de cara de exterior. Uh -huh. bueno, pues, da dando por bueno que la comunicación exterior está siendo buena, la comunicación interior igual no está siendo tan buena. ¿no? Eh, se quejaban ahí y nosotros, los periodistas que nos dedicamos a esto, nos, somos... Podemos dar fe de que la gente se queja de que no se acaba enterando de que igual hay cosas que no acaban llegando a la, al conocimiento de, de los ciudadanos y eso que los medios hacemos todo lo posible para... No, para yo intentar. sé además que los medios eh, os estáis implicando y desde luego estáis poniendo por vuestra parte eh, para que eso sea así, pero probablemente todavía hay engranajes que, que habrá que mejorar no, desde el punto de vista de la comunicación para que llegue bien sí, pues acaba a los año, ciudadanos. ¿eh? Todavía nos quedan 10 meses. <laughs> Porque el otro día también la consejera Cristina Uriarte hablaba del 2016 como en términos que parece como que estábamos hablando de algo que va a llegar. No, no, estamos en ello. Pero estamos en ello, ha empezado, el, el reloj está corriendo. Está corriendo, es así. Pero bueno, eh, ya digo, creo que con, con estas actividades que vienen ahora, el Stop War, el Bimilla Tamase y videa empieza también... Sí, que se ha presentado eh, hoy mismo. Uh -huh. Exacto, se ha presentado hoy, etcétera. Bueno... Eh, yo creo que volveremos a ver presencia en calle de lo que es el 2016 y lo sentiremos y palparemos más directamente a partir de ahora bueno y, y una de las últimas negativas pero parece que falta ambiente en la calle no sé si ambiente básico pero con el tiempo el... con el tiempo que hace que sí no me quiere decir de la ciudad más eh, ima en imagen eh, hablábamos antes de entrar al plató cuando San Sebastián en el 2011 fue declarada capital cultural parece que había más gente con camisetas del 2016 más mmm, elementos del 2016 en la calle ahora sales eh, a pasear y no hay nada que salvo la leyenda que está en la ladera de Geldo parece que no hay nada que nos recuerde ni banderolas cualquier festival de verano normal tiene más presencia en la calle que un 2016 que es una cosa que solo va a pasar una vez quizás en lo que pasa vidas. es que bueno eso también mantenerlo durante un año invariablemente eh, es complicado y además muy caro uh, por, no sé si en una actividad de estas características ese debe ser el principal o único eh, elemento, tiene que tener su lugar y yo creo que también en presencia en calle hay que bueno, hacer determinadas acciones y ya se están preparando también para mejorar esa presencia en calle, pero insisto, mantener el pulso durante los 12 meses con una enorme presencia en calle eh, de elementos publicitarios. Pues, igual de ser entidad todo de presupuesto de actividades para daño, y tampoco ese es ese el objetivo. Uh -huh. Y ahora sí que creo que es de las últimas. A veces tenemos la sensación de que la gente que está gestando ese 2016 viven en un microcosmos, no sé hasta qué punto está permea permeabilizado con el resto de la ciudad. Si la oficina del 2016 es un, una nave extraterrestre que ha llegado de allí, ¿hasta qué punto se comunica con.? Hombre, la oficina de 2016 tiene como responsabilidad fundamentalmente eh, desarrollar un programa que a veces se nos olvida, pero es que el 2016 y esa nominación de la ciudad de San Sebastián como capital europea de la cultura se produce en base a un programa concreto que es muy complejo. ¿eh? Es muy complejo de, de hacer aterrizar. Entonces eh, sí es cierto que en algunas ocasiones existen ciertas dificultades. Y ahí desde donde estamos poniendo toda la carne en el asador es fundamentalmente desde el ayuntamiento en hacer que bueno pues ese empaste con la ciudad, ¿no? con la realidad de la ciudad y ese aterrizaje eh, sea posible. Yo creo que ahí también hemos ido dando eh, muchos pasos. Ha habido cosas que han funcionado bien. Por ejemplo, en los actos inaugurales. Yo creo que uno de los elementos de empaste precisamente entre lo que es el proyecto 2016 y la propia ciudad y su realidad. Fue esa concentración de tamborradas en la playa, etcétera, etcétera, ese reconocimiento a las, eh, a las compañías que funcionaron muy bien. ¿no? Yo creo que hay, bueno, sí que hay un diálogo fluido entre lo que es el Ayuntamiento y el 2016. Y, y se está trabajando bien ¿no? en, en buscar precisamente eso: bueno, pues el que un planteamiento que pueda ser más abstracto y cultural puro pues tenga un aterrizaje adecuado en una realidad concreta como es la de nuestra ciudad. Uh -huh. En ese sentido, mencionaba el alcalde Stowell, el festival que va a tener lugar, creo que es viernes, sábado y domingo sí. santos, Primera Semana Santa, precisamente en ese río, en ese mismo puente <laughs> maldito, que nos sé vamos a terminar con la maldición del puente, con artistas de primer nivel. Hay temor de que pueda haber otra vez una multitud que no sé hasta qué punto esa, ese puente María Cristina y su entorno está preparado para acoger a toda la gente que pueda ser convocada a un festival, como sí. digo, como dos artistas de prestigio, conciertos gratuitos, plena Semana Santa, que habrá mucha gente de fuera que también se animará a participar. A ver, ahí eh, es verdad que después del de, de espectáculo del puente de la convivencia se valoró muy mucho y se analizó técnicamente, bueno, pues cuáles eran las limitaciones que el espacio ofrecía. Y después de pensarlo mucho, y los técnicos han sido los que lo han valorado a conciencia, finalmente, bueno, pues decidieron seguir apostando por el puente de María Cristina, eh, primero porque la disposición de este espectáculo es distinta que la del puente de la convivencia, es decir, se utiliza el puente como lugar para acoger el público. En el otro caso, el puente mismo era de eh, espectáculo y el poder verlo era muy complicado, pero en este caso es el propio puente el que va a servir como lugar en el que el público se puede concentrar, porque la disposición del escenario es, por, por entendernos, de espaldas a la estación de tren, luego la disposición es distinta. Además, se utiliza todo lo que es eh, el paseo árbol de Guernica, bueno, pues para generar una serie de puestos y la actividad también es distinta, ¿no?, porque puede permitir más movimiento. Tú a un concierto te puedes acercar, si está muy lleno, pues, pues igual te vas o te vas a dos puestos a tomar algo. En ese sentido es distinto, se ha valorado que, eh, que puede funcionar y por eso se ha optado por este espacio. Pero hay otro elemento que yo creo que no hay que eh, olvidar y también lo dije cuando eh, se hizo eh, el acto inaugural. El 2016 busca, entre otras cosas, que aprendamos a hacer cosas distintas a las que normalmente solemos hacer. Nosotros ya sabemos que tenemos cosas en esta ciudad que funcionan muy bien y son un valor seguro. Entonces, eh, bueno, y lo, vamos a seguir haciendo igual de bien o mejor, sin ningún género de dudas. ¿no? Pero descubrir nuevas oportunidades, eh, nuevas cosas, también implica asumir un cierto nivel de riesgo. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues aquí también hay un intento por... Encontrar nuevos espacios de la ciudad para hacer y generar nuevas actividades. ¿no? Y el 2016 tiene en su espíritu eso: el de, el de que podamos aprender a hacer las cosas de distinta manera, eh, innovar en cierta manera, y, y yo creo que eso es lo que se busca. Sagüez ya sabemos que funciona eh, bien como espacio para conciertos, aunque bueno, también genera muchos problemas cuando hace mal tiempo y los vientos, etcétera, son muy peligrosos. ¿no? Pero, eh, bueno, pues aquí estamos intentando descubrir un nuevo, un nuevo lugar. Puede que como degado y si esto funciona, está claro que para hacer un espectáculo como el Puente de la Convivencia no, pero igual para un eh, festival de conciertos de música si funciona, pues dentro de 10 años ya habremos incorporado a nuestra, eh, a nuestra actividad como ciudad también este espacio. ¿no? Bueno, de eso se trata, de intentar eh, buscar nuevas, eh, nuevas cosas. No, no, no sé, como, como idea... Es brillante, el aprovechar 2016 para hacer cosas que no se han hecho, a ver, como experimentos también, a veces igual las cosas no se han hecho porque se sabe que no iban a funcionar, o que en este caso era un... Yo espacio. nunca he visto un concierto en, en el Ponte María Cristina. Bueno, <laughs> ojalá, ojalá sea un éxito. El otro día hablábamos unos amigos en broma, decíamos, tanto reivindicar el río, que esta ciudad ha vivido de espaldas al río, igual dentro de poco hay que reivindicar la concha, decimos que esta ciudad empieza <laughs> no, a vivir de espaldas a la concha. No, eso no va a pasar nunca. <laughs> Bueno, eh, o sea que por cerrar el capítulo 2016, de, la, de, de aquí a final de año, ¿cuáles son los acontecimientos que cree que pueden marcar un poco incluso el éxito? Que cuando en diciembre o en enero midamos lo que ha sido el 2016, digamos, oh, pues al final estuvo bien, uh -huh. o al final se quedó en lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, yo creo que eh, iremos viendo ¿no? a lo largo de dos meses. Yo entiendo que sí que a medida en que se aproxime más eh, primavera, verano, etcétera, etcétera. La ciudad va a estar muchísimo más eh, movida, más animada. Yo creo que vamos a tener gran afluencia eh, de públicos de, de fuera. Mm. Que hubieran llegado. Y, y a veces hasta, hasta me preocupa. Sí, es demasiada, <laughs> sí, pero que hubieran llegado con capital cultural o sin capital cultural. ¿no? El, el año pasado ya batimos el récord de turismo y. Yo creo que la capital cultural eh, ayuda. Luego es muy difícil saber efectivamente cuánto es debido a una cosa y cuánto mm -hmm. es debido a otra pero sin duda yo creo que ser capital cultural europea eh, ayuda. Alguien de fuera, cuando le dicen que a una ciudad eh, le han eh, nominado capital cultural, piensa sin conocerla, simplemente no, hombre, algo bueno tendrá uh -huh. para que le hayan dado esa nominación. Eso tiene un valor de por sí, lo hay que hacerlo bien, evidentemente. Uh -huh. Y a mí me gustaría que, además de hacerlo bien, y que, que hayamos disfrutado hayamos aprendido sobre todo para que en el futuro bueno, quede un legado y sepamos aprovechar esta ocasión y de todo este programa qué es lo que de aquí al final de año qué es lo que más le apetece a Eneco como espectador? yo ya he dicho más de una vez a mí me produce cierta curiosidad eh, el sueño de una noche de verano uh -huh. es una cosa que así formulada me parece muy atractiva pero tengo la intriga de ver cómo se hace eso porque la verdad es que no, no alcanzo a, a visualizarlo. ¿no? Entonces, sí es una actividad que me, que me genera esa curiosidad uh -huh. y procuraré ir. Recordemos que es el Parque Cristina Enea. Creo que la primera empieza con el. Sí, empieza con una cena que sirve el Basque Culinary Center, uh -huh. en la que bueno, pues es, una, es una celebración de, de boda, como es el, el propio, eh, la propia historia. ...que cuenta y después hay que seguir a dos personajes por, por el, el parque de Cristina Enea... ...para ir viendo el desarrollo de la obra, ¿no? entonces eso es lo que tengo yo intriga... ...por uh -huh. ver cómo se hace eso de seguir a dos personajes por el parque para, para ver la obra. Eso va a ser apetecible llegará a, a, en junio con ¿no? prácticamente con el solsticio sí, de, sí. de verano. Bueno, eh, o sea que nos quedamos tranquilos con el 2016 porque yo estoy muy preocupado... Como, como ciudadano, ya dejo lo de periodista, yo siempre he querido que esto saliera bien... Y, Michel, y estoy deseando que salga bien tranquilos, pero estoy frío, tranquilos nunca debemos estar es decir hay que estar siempre en tensión o sea, eso, eso ustedes que son los que mandan entonces, como, bueno, nosotros como estamos ciudad, en tensión permanente como te ciudadanos los ciudadanos eh, eh, al final hay que decirles que esto va a estar bien yo creo que va a estar bien no vamos a desperdiciar una ocasión histórica no no yo creo que seremos capaces yo creo que estamos siendo capaces de hacerlo bien eh, lo digo sinceramente eh, luego que habrá expectativas que igual no se cubren para algunos o para otros, eso, bueno, siempre suele suceder, porque yo creo que en términos generales será una experiencia positiva para la ciudad y la ciudad ganará con, con este año. Bueno, queda grabada esta, estas declaraciones, eh, en enero del 2017 las podemos volver a ver y a ver lo que pasa, porque eh, 2016 tiene un problema y es que es un tiempo limitado, es, tenemos el reinado durante este año y luego se acaba. Esa es la, la tensión, porque hay otros proyectos, como Tabacalera, tenemos por ahí las imágenes, que se inauguró, eh, empezó a arrancar el pasado mes de septiembre, va poquito a poco, ahí tenemos a favor <coughs> que no hay un plazo límite, pero ¿cómo lo ve el alcalde? ¿También está costando arrancar más de lo previsto? No, a ver, Tabacalera en su momento, cuando se abrió el 11 de septiembre... Y desde antes eh, ya se había planteado que su, que su apertura iba a ser eh, paulatina. Es Ajá. decir, que no todos los elementos que lo componen se iban a poner en funcionamiento en ese mismo momento de inauguración. Y de hecho, sobre la previsión que se hizo en un primer instante, pues eh, la incorporación de los distintos elementos se está produciendo más o menos según lo previsto. Esta misma bueno. semana UBIC será ya una realidad y es una pieza fundamental de lo que es todo. Eh, tabacadera, bueno, eh, el espacio Cucha entró un poquito más tarde, que el 11 de septiembre, eh, la de falta la, la parte está... de la residencia, falta la parte de la hostelería, que también, mm. bueno, lo que es cafetería, etcétera, creo que debe estar bastante ya eh, avanzado. Entonces, se planteó así, se planteó como una apertura paulatina, ir tomando marcha con el tiempo, y, y así está siendo. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que cuando tengamos un poco todas las piezas eh, encajadas, Será más fácil hacer una valoración, pero el edificio ya sabemos que no está a pleno rendimiento, pero así era como estaba previsto. Y no hay en parte la percepción que hablábamos del 2016, que hay parte de la ciudad que lo ve como un elemento también un poco de cosas raras que no se, no se atreve a ir. Bueno, yo creo que hay partes diferenciadas. ¿no? Lo que es la Cucha, por ejemplo, tiene una afluencia de públicos muy grande, porque eh, la oferta que realiza es muy de contacto directo, por decirlo de alguna manera. Después hay algunas cosas pues que tal vez sean eh, un poquito más complejas, de ¿no? arte contemporáneo siempre tiene cierta o implica cierta dificultad, pero yo creo que eh, hay otros elementos, por ejemplo en cine, etcétera, etcétera, bueno, pues poco a poco se va consolidando también una oferta que es distinta, pero que también tiene eh, cierto público. Eso necesita seguramente un, un tiempo de ajustar lo que es la oferta que se realiza con la demanda que existe. Eh, UBIC yo creo que va a ser un elemento determinante, lo creo eh, sinceramente, y habrá que ver bueno, qué entrada tiene, qué grado de conocimiento y cómo va evolucionando. Es siempre un equilibrio, yo creo que necesario, ¿no? el de buscar eh, bueno, pues que existan cosas que sean muy innovadoras, muy rompedoras, pero que después también haya una oferta para el público en general y para que se siente identificado con, con el proyecto de tabacadera. ¿no? Es un camino que no se hace seguramente de un día para otro pero que yo creo que seremos capaces de, de buscar el equilibrio entre ambas cosas. Vamos a recordar que UBIC es esa mediateca, mediateca. Fines, es una joya de la corona de Tabacalera que, como siempre, va a estar la clave en que se comunique bien, que los ciudadanos sepan que tienen eso a su disposición. Sí. ¿no? Ahora viene el gran caballo de batalla, es ponerlo en marcha, pero que la gente sepa qué es y, 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 y qué cómo puede se puede hacer utilizar, y cómo ¿no? se puede utilizar, ¿no? evidentemente. Uh -huh. o sea, yo mañana tengo... Prevista de la visita y el viernes es eh, su inauguración y a partir de ahí, evidentemente, habrá que darlo a, a conocer y llegar al máximo de, de público posible. Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausa para la publicidad, seguimos hablando con el alcalde, tenemos un montón de cosas para preguntar, compañeros nuestros de la tele han dejado sus preguntas, eh, más preguntas desde la calle, en fin, muchas cosas aquí en este queridos monstruos con el alcalde revisando, que, que queríamos hablar con el 2016, o sea que optimista, ¿no? <laughs> sí, por supuesto, es que además no estaría aquí. <laughs> bueno, pues el 2016 va, va a llegar y va a estar bien, pero empezó en enero, ¿no? Ya... Sí, el 20 de enero. No, es una broma, ayer precisamente estuvimos, coincidimos en el Cursal, pues en parte gracias al 2016 tuvimos que vimos, un espectáculo, cierto, de, un espectáculo de, excedente. de danza de primer nivel en Europa ahora mismo, pues que estuvo ayer aquí en el Cursal, o sea que tiene sus cosas buenas. Bueno, pausa para la policía y seguimos aquí en Queridos Monstruos, hasta ahora mismo. Sigue siendo martes, sigue siendo queridos monstruos cuatro menos cuartos y nos están viendo en directo y estamos aquí con el alcalde de Goya. Bien. Muy bien. Bueno, Pues vamos a darle más marcha al asunto. Vamos a salir otra vez a la calle. Antes preguntábamos y decíamos, bueno, el alcalde que había antes era Don orza Parece que esta ciudad sí, ha olvidado habido... a Don Vamos a preguntar por alcaldes a nuestros ciudadanos. Queremos que nos digan a ver qué tienen en común estas tres personas. Los tres son políticos de tres partidos diferentes. Uno es el actual alcalde de, de Donosti, eh, Goya, otro es el, de, el, el el anterior, que es el de H. Bildu, y este es el del Partido Socialista, el anterior a ellos. El alcalde de ahora, el alcalde de antes y el alcalde del medio, claro. Yo no sé. Uy Dios, yo tampoco. <laughs> sabéis quiénes son? El primero sí, el del medio no y el otro tampoco. ¿Quién es el que sabéis? Si no, no me equivoco, no. ese, o Don Orza. Y si os digo que lee la camisa blanca con la manga un poco más larga es nuestro alcalde de ahora, ah, el del medio, el anterior y luego ya está Odón, <laughs> pues mira, o sea, hasta, ahí no pues hasta ahí me he ido yo. Pues que han sido alcaldes, Neco Goya, <laughs> Izaguirre y Odón Elorza. Pues me parece bueno, que pues los tres otro en otro, alcalde, otro, ¿no? Los tres. Han sido. ¿Han sido? ¿Alguno es o no? Alguno es, todavía está este. Eh? <laughs> ¿Y el nombre saben? Eh, mmm, ¿no? Pedro será o algo así o. Oye, me suena, sí, salió... Suena, el... no. Tiene un nombre un poquito más vasco. Más vasco, Iñaki no será, ¿no? Este es Odón, el Orza. El me suenan, este sí, este no es el de Ciudadanos, sino, no. El Orza, eh, Alcaldes. Alcaldes, de Donosti. Goya, este... no se va acordar. Este es el Orza, este no me acuerdo. A ver, Odón, eh, Carlos y Eneco. Ni idea. Ese no es el presidente, el calvo. ¿El presidente de qué? De aquí. Donosti. Hay presidente en Donosti. No sé. Más que presidente suele haber alcalde, ¿no? Es el alcalde, alcalde. No, a mí me no ha sonado porque a mi madre le dio una rosa, ¿eh? Pero. Mira, está. Este es el Orza y este cómo era que no me acuerdo. Eh, o don el Orza. Nico Goya, puede ser. Y Izaguirre. Juan Carlos Izaguirre. ¿He dado en el Pleno? Ha estado en el Pleno. Ahí. El actual, el de antes y el que ha estado prácticamente toda la vida. Toda la vida. ¿Tiene contacto con el alcalde de toda la vida y con el ¿Con alcalde Odón? de los últimos cuatro años? Sí, con Odón bueno, nos podemos encontrar en algunas cosas y, y bueno, me da su opinión. y Yo la escucho además con atención. Con Juan Carlos Izaguirre también ya he tenido algún eh, contacto. No nos vemos probablemente tanto porque, bueno, pues como él volvió a su actividad profesional y entonces no, te, no coincides igual en actos institucionales tanto como con Odón, pues menos, ¿no? Pero cuando coincidimos, pues con normalidad. Uh -huh. Yo creo que no sé si está por el Sahara ahora. De, de es posible, tema. porque era una de las cosas, bueno, siempre lo había sido y, uh -huh. y era habitual que, que viajara. Cuando era alcalde no lo pudo hacer tanto, pero antes ya sabía que sí. Bueno, vamos a entrar en materias eh, concretas. Por cierto, ¿qué tal se lleva con sus compañeros de gobierno? ¿Qué tal es tener a Ernesto Gasco de teniente de alcalde? Pues nos llevamos bien. Yo creo que vamos haciendo las cosas tal cual habíamos previsto. Tenemos un programa en el que tenemos un poco formulado qué es lo que queremos hacer. Ayer tuvimos la última reunión de seguimiento que solemos hacer periódicamente entre los dos grupos, pues para ir coordinándonos en, entre temas que llevamos delegados de un área y delegados de de otra, y yo creo que que, que las cosas van bien. ¿Alguna bronca de vez en cuando? Pero la normal, es decir, bueno, pues no, 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 yo no diría bronca además, ¿eh? o sea, bueno, pues eh, alguna cosa que igual no estás de acuerdo. O que él también igual no está de acuerdo con alguna cosa que has hecho tú y, y te la dice con toda naturalidad y ya está. Pero bronca yo no, no creo que hemos tenido ninguna bronca eh, uh -huh. hasta el momento. Bueno, vamos a escuchar más preguntas. Tenemos a Tito Irazusta en la redacción que quiere hacer una pregunta. No sé por qué me da, que va a tener que ver algo con la Real o con Anueta. No sé. Vamos yo. a verlo. En el que habitualmente hacemos minuto noventa y tantos y por lo tanto hablamos de la Real Sociedad, quisiera preguntarle cuáles son los argumentos que esgrime cuando... Me imagino que mucha gente le preguntará si, ahora que van 20.000 aficionados aproximadamente a Nueta, el hacer un nuevo campo con capacidad para más de 40.000, ¿cómo, ¿cómo lo argumenta? ¿Qué es lo que les dice usted, que es el presidente de Nueta Quirol de Guía, en consecuencia propietario, pongámoslo entre comillas, del estadio? A ver, yo creo que... Eh... Ese no es el elemento determinante, por decirlo de alguna manera. El de que el estadio tenga una mayor capacidad para albergar un mayor número de, de asistentes al espectáculo del fútbol, que es el que, el que atrae mayor número de asistentes. El argumento principal para desear y defender eh, la reforma del estadio es que las condiciones que ofrece esa instalación a quienes la usan en este momento sean mejores. Es decir, que quien asista a ver un espectáculo, que son muchos, yo no conozco ningún otro espectáculo de ningún otro tipo que sea capaz de concentrar a tanta gente cada 15 días en Donosti, ofrezca unas condiciones mejores de visibilidad, eh, que en este momento pues es no muy positiva porque queda muy lejos, porque están las pistas interpuestas de, de, de comodidad ¿no? en, en, en una instalación que, que sea mejor. Entonces yo creo que ese es el principal eh, objetivo. Tenemos además en este momento a, a quien utiliza esa instalación en disposición de abordar la principal parte de la inversión de una reforma de estas características. Y entiendo que si eso es así, hombre, pues la ciudad debe tratar de aprovechar la ocasión de bueno, dotarse de una instalación, de una infraestructura deportiva que ofrezca mejores condiciones a quienes la utilizan y además, ¿por qué no?, también con esa capacidad superior permitan en el futuro poder incluso optar a ofrecer nuestra ciudad como sede de, de determinados eventos ¿no? que en este momento igual no pueden celebrarse en, en la instalación tal como está. Yo lo veo como una oportunidad y creo que es una oportunidad que tenemos que tratar de aprovechar como ciudad. Vamos a ir con Estrella Vallejo que también tiene pregunta. Muy buenas, Michelle, hola, alcalde. Bueno, mi pregunta es sobre el aeropuerto de San Sebastián. La semana pasada el Partido Popular hizo una rueda de prensa denunciando que en el programa de gobierno se habla de mejorar las conexiones con los aeropuertos de biarritz y de Loyu. Sin embargo, parece que el aeropuerto de San Sebastián vuelve a quedarse un poco en el tintero, olvidado, una legislatura más. Entonces, me gustaría saber, en primer lugar, ¿qué se puede hacer desde el Ayuntamiento de Donosti para mejorar el servicio para que el aeropuerto de San Sebastián sea más competitivo? Y, por otro lado, si hay una intención real de hacer algo, es decir, bien manteniendo conversaciones con AENA o tratando de buscar alguna, alguna salida. ¿no? A ver, pues no suele haber muchas veces mejor defensa que un buen ataque. ¿no? Y entonces que el Partido Popular haga estas afirmaciones a uno no dejan de sorprenderle, porque hay que recordar que la competencia aeroportuaria, pues en estos momentos corresponde al Estado y que por lo tanto el Gobierno de España, todavía y no sabemos hasta cuándo, eh, presidido por el Partido Popular, será en cualquier caso, el principal responsable de lo que se hace o se deja de hacer. Porque parece como que tenemos la tentación de apedar al ayuntamiento cuando el ayuntamiento, en el caso del aeropuerto de Ondarribi o de San Sebastián en Rivi, bueno, pues puede intentar ayudar, pero no es el que puede eh, efectivamente tomar las decisiones, porque están en manos de, de otra Administración. Además de esto, o sea, yo creo que el aeropuerto de Ondarribi es una infraestructura que tiene una serie de limitaciones que pueden ser mejoradas, eh, pero siempre va a tener una serie de limitaciones. Está en un espacio muy restringido, le afecta un acuerdo entre dos estados de limitación de, de sus operaciones que no nos vamos a poder saltar, no nos vamos a poder saltar. O sea, y creo que de todo eso somos conscientes. El tamaño de las eh, aeronaves que pueden operar son limitadas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacar de mayor provecho a las oportunidades que nos ofrece. Pero no seamos tan eh, cerrados de mente como para pensar que la única eh, infraestructura aeroportuaria que nos puede dar servicio como ciudad es el aeropuerto de, de San Sebastián en Ondarribi. Yo creo que hay que abrir un poquito la perspectiva. Lo U está ahí, nos puede servir bien. Lo importante es que estemos bien comunicados y Biarritz está ahí, que también nos puede servir muy bien. Además, hay una novedad este mismo mes en el que se van a poner. Eh, en funcionamiento, en marcha, aviones con vuelos directos de, desde el aeropuerto Chávez de Gaulle hasta Biarritz. Además, lo hacen en previsión de que San Sebastián es la que va a generar precisamente eh, la mayor atracción para poner un servicio de estas características. Bueno, aprovechémonos de todas las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. no Yo creo que esa tiene que ser la filosofía y mejoremos. Bueno, las condiciones de acceso de quien viene a través de cualquiera de los aeropuertos a San Sebastián y de dos tierras que puedan utilizar bueno pues esas infraestructuras aeroportuarias que le pueden venir bien en, en, en un momento. ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el esquema de funcionamiento. Uh -huh. Vamos con iniciar Altuna, que también tiene pregunta. ¿Itziar? Donostia es una de las ciudades en las que cuesta más o es más caro aparcar, utilizar el transporte público, por no hablar del tema de la vivienda. ¿Puede hacer algo un alcalde para que la ciudad en la que gobierna, en este caso Donostia, no sea tan cara? Por supuesto, algo puede hacer, pero siempre dentro de unas limitaciones. De las tres cosas que dice Itziar, de todas maneras, una no es eh, del todo correcta: el transporte público. Yo creo que en comparación con nuestros entornos no es eh, más caro. No es más caro, evidentemente, si tienes eh, la tarjeta MUGI. Si coges un eh, billete ocasional, uh -huh. pues por ejemplo en Pamplona es eh, más barato, si no estoy equivocado. Pero bueno, eso quien vive aquí quien utiliza el transporte público, bueno, con la tarjeta MUGI no lo nota. No es más cara que, que otras. El aparcamiento y el precio de la vivienda sí. Y el precio de la vivienda es uno de los mayores problemas que tenemos seguramente en nuestra ciudad. No es fácil eh, atajarlo porque se somete a una ley de oferta y demanda y es verdad que la ciudad tiene demanda de vivienda, demanda de quien quiere venir a vivir aquí o quien quiere realizar una inversión y ante eso un ayuntamiento puede ser eh, proactivo generando también oferta dirigida a determinadas eh, capas que no pueden acceder por el precio de la vivienda. El Ayuntamiento de Donostia históricamente además lo ha sido, ¿eh? o sea, no es una cosa nueva, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo y en comparación con otros municipios, Donostia tiene un parque de vivienda pública en régimen de alquiler muy elevado, que yo creo que en nuestro entorno no tiene eh, comparación, y se sigue haciendo un esfuerzo en ese sentido. Chominenea es un ejemplo de, de ello, o sea, y además es en este momento la promoción más importante de, de vivienda pública que se realiza desde el Ayuntamiento. Y habrá que seguir haciéndolo, sin ningún género de dudas. Y ahí es donde puedes ofrecer, eh, más que nada, una oportunidad a quien quiere quedarse en esta ciudad, desarrollar su proyecto de vida en esta ciudad y hacerlo bueno, pues de una forma asequible. ¿no? Pero condicionar 100% eh, el precio de la vivienda en la ciudad es muy complicado. Eh, lo digo porque es una realidad. No lo han conseguido tampoco gobiernos anteriores ni alcaldes anteriores. Y desde luego se pueden hacer cosas, pero, pero mientras tenga el atractivo que tiene la ciudad y la demanda que tiene la ciudad, pues no, es, no resulta sencillo. Bueno, se nos está echando el tiempo encima, a ver si podemos hacer casi telegráficamente, le voy a preguntar algunas de las cuestiones que están sobre la mesa ahora mismo. El famoso edificio de la calle Viracruz, del número 19, que está bueno, objeto de polémica, si se va a tirar, si se va a arreglar, ¿qué, qué va a pasar con ese edificio? No lo sé, o sea, ese edificio no está en el PEPUC, o sea, no está protegido en este momento por el Ayuntamiento y lo que se está es con la propiedad para intentar hacer ver que efectivamente tiene una serie de características que habría que tratar de preservar. Entonces, veremos a ver qué, da de sí, eh, bueno, qué dan de sí esas conversaciones con la propiedad y yo espero que tenga la sensibilidad como para ver que efectivamente, bueno, tiene valores arquitectónicos que merece la pena preservar. ¿Prefiere que sea presidente del gobierno Mariano Rajoy o Pedro Sánchez? No, 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 no sé si no, no es una cosa sobre la que me importa mucho eh, decantarme. O sea, sí. Depende para qué. Y depende en qué nos incida a nosotros, positiva o negativamente. Eso es lo que me importa. El cine de Bellas Artes o Teatro de Bellas Artes pues, es un tema larguísimo, pero en, en un titular ahora qué va a pasar. Pues ahora eh, se le requerirá a la propiedad para que reconstruya la Cúpula, que es nuestra obligación, y si no, lo haremos subsidiariamente. Pero a mí o sea, me gustaría, o a sea, corto plazo y a largo, o sea, me gustaría que fuéramos capaces de encontrar un uso, y ahí la propiedad creo que tiene un papel fundamental compatible con la preservación del edificio, porque desde luego, como está pues creo que es el peor de los escenarios que podemos eh, tener. Creo que es mañana cuando la plataforma antitaurina presenta 10.000 firmas que han recogido pidiendo un referéndum, ¿no? Una, una, una consulta, consulta. Eh, sobre la pervivencia de los toros en San Sebastián. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, eh, aplicaremos lo que es el reglamento de consultas aprobado por el Ayuntamiento por unanimidad de la legislatura anterior. Ahora habrá que contrastar que las firmas efectivamente son válidas, que es el procedimiento que hay que seguir, y después se someterá a pleno la consideración de que se pueda realizar esa, esa consulta. Y el pleno será el que decidirá eh, si la consulta se debe celebrar o no. ¿Y por su parte? Yo, por mi parte, creo que debería celebrarse. Si efectivamente las firmas que se han recogido eh, son las que se, est se establecen en, en el reglamento y el tema llega a pleno, creo que de verdad, además, para aclarar ya la cuestión definitivamente y zanjar un debate pues igual no estaría mal que hiciéramos una consulta. ¿Que sería algo totalmente novedoso? Sí. ¿Una consulta ciudadana en Donosti? No sé si se, ¿Cómo se hace eso? ¿Se aprovecharía otra cita electoral no, para poner eso una... Es, no, eso no se puede. Además, eh, y yo creo que la legislación española en eso está absolutamente equivocada, pero expresamente la, la legislación española lo, lo, lo prohíbe. O sea, no se puede aprovechar una, una... No se pueden aprovechar unas elecciones para hacer una consulta. Habría que hacer... Eh, bueno, habría que organizar el dispositivo desde el propio ayuntamiento con medios propios, pues utilizando la red de casas de cultura o de infraestructuras que tenga el propio ayuntamiento para permitir a los ciudadanos que puedan expresarse. Bueno, uh -huh. vamos a, a la última pregunta que nos llega del exterior, del exterior, que es casi el interior. Verónica Melo, <coughs> ¿qué quieres para el alcalde? Verónica. Yo quería preguntarle dos cosas. Una si quiere un tanto frívola. Como alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, ¿le gusta cómo le está quedando primero el salón de plenos en cuanto a decoración? Y la segunda, el otro día oíamos a los hosteleros de San Sebastián decir que a la ciudad le falta recuperar el impulso que tuvo en ocio nocturno. Cuando escucha eso un alcalde, ¿qué le mueve por dentro? El decir, sí, nos hace falta mover la diversión nocturna o a ver qué nos dicen los vecinos de la zona a la que le toque. A ver, por partes, el tema de salón de plenos, yo creo que está quedando francamente bien. Era absolutamente necesario. Estaba muy mal. Tuvimos críticas también por eso. Cuando lo que se ha hecho realmente es, bueno, a y pintarlo, Es un eh, es una dependencia. Municipal que tiene un intensísimo uso por parte de los ciudadanos. Nosotros lo ocupamos una vez al mes en el Pleno, pero del resto de dos días lo utilizan los ciudadanos para casarse, para hacer conciertos, para hacer actos, para hacer celebraciones de todo tipo. Y creo que merece la pena que esté digno y está quedando digno. Yo creo que el resultado es bueno. Y sobre la segunda cuestión, pues no es una cuestión fácil. Yo. Eh, es una reclamación que oigo muchas veces, ¿no? Que el ocio nocturno en San Sebastián pues, está muy de capa caída. Pero hay, yo creo que hay dos factores que intervienen en que eso sea así. ¿eh? Probablemente el que la oferta haya decaído en cierto grado, pero también el que, el que los hábitos de los propios eh, donos tierras han variado en cuanto a sus comportamientos de, de ocio. ¿no? Entonces uh -huh. tampoco la demanda creo que en este momento es tan eh, grande. Y el componente de que hay eh, cierto ocio nocturno que evidentemente es difícilmente compatible con el descanso de los vecinos es una realidad. Esa es una de las tensiones que vivimos en nuestra ciudad y en determinados eh, espacios, ¿no? fundamentalmente lo que es la parte vieja. Eh, bueno, uno trata de compatibilizarlos, pero no siempre resulta fácil. Bueno, por cierto, el metro, veremos el metro en funcionamiento. Ya está. Bueno, sí, la, lo que antes era el topo, ¿no? A ver, el metro, eh, yo creo que confundimos el metro con un tramo concreto, o dos, mejor dicho, que es aquel que une entre Aso y Lugaritz, que es el que, bueno, más eh, polémica, si se quiere, suscita, pero el metro es una infraestructura muchísimo más amplia, metro también es hinchaurrondo, metro es lo que se está haciendo en Loyoda, metro también es eh, lo que será realidad en Alza a partir... De este mismo año. Entonces, pues Metro es todo, es el conjunto del sistema de, de transporte público por ferrocarril que une todo el entorno de Donostial. ¿Y esa parte soterrada es es por el centro de la ciudad ¿lo veremos? Yo, yo creo que sí, y espero que sí. O sea, desde luego, es una pieza fundamental para que el conjunto de toda la inversión que se está realizando, que es la que he citado, desde hace años, ¿eh? o sea, lo que se hizo en su momento de Las Artes, lo que se ha hecho en Añorga, lo que se ha hecho en Alza, lo que se ha hecho en Inchaurrondo pues funcione mejor y dé un servicio mejor bueno eh, esto que estamos escuchando no sé si se ve hay una conmoción porque está llegando Joti tienes el micrófono puesto Joti venga pues pasa Joti tienes bueno hay, aquí verás. el alcalde aquí Joti tenéis tienes dos minutos para hacer una dos? pregunta Ay. al alcalde solo una cosa le quería decir al alcalde antes de que entre Joti eh, lo de los toros está gestiona, eh, generando ya movimiento en las redes sociales y hay quien dice bueno eh, si hubiera consulta en eh, Goya votaría a favor de los toros en Donosti? ¿De que siguieran los toros en Donosti? Primero tengo que decidir si votaría. <laughs> bueno, como organizadores del ayuntamiento tendría que por lo menos no abstenerse, ¿no? Bueno, lo pensaré. Me dejaré convencer por argumentos de contrarios y, y favorables. <laughs> bueno, lo veremos. Nada, Joti, pre pregúntale al alcalde. Alcalde, ya en Donosti Estoy a caballo. O sea, tengo ya cuartel general, pero estoy organizando el traslado. Bueno, ¿y cómo vive la familia eh, este cargo tan, tan pues, importante? ¿no? Con, con santa resignación, como quien diría. Son, creo, que dos grandes perdedores de, de todo esto, por ahora al menos, porque son los que me ven menos, los que al final andan bailando más al a son que, que mi agenda marca, y bueno, también el venir a, a Donosti pues es consecuencia de, de todo esto. Bueno, vale, llevan bien, pero, pero bueno, creo que han salido perdiendo. Y ¿Vas todos los días a ella? ¿Te quedas aquí también a dormir? dependiendo de Alguna vez agenda? me quedo aquí, depende de lo que tenga. Pero luego, bueno, los niños todavía están en, eh, escolarizados allí, aunque haremos el traslado a fin de curso, entonces ando, ando a caballo. Uh -huh. ¿Alguna pregunta rara que te han hecho por la calle? Así que te pregunto ahora no. ¿La gente es respetuosa contigo no? Sí. Eh, en el 99% de los casos sí. Uh -huh. En el 99% de los casos cuando se te acercan a decirte algo, bueno, pues es para decirte algo normal, o que las aceras de su barrio, eso me ha pasado hoy mismo antes de venir aquí, que las aceras de Gros están mal, o que los árboles de no sé dónde no están podados, o por contra, una señora me vino el otro día muy respetuosamente diciendo que lo que habíamos hecho en el paseo Vizcaya con los árboles era una escabechina. Entonces, bueno, esas opiniones, pues te las formulan normalmente con respeto, muchas veces te dicen, perdón que te modeste, ya sé que igual no debería, pero... Y luego, bueno, siempre hay algún pedorro, algún impresentable, eh, que igual te suelta alguna perda o alguna lindeza. Normalmente, además, es una cosa curiosa. O van en bicicleta o van corriendo. ¿Ah, sí? ¿No sí, se paran? no se paran. <laughs> Entonces, pero eso pero por esos qué? son el 1%. ¿Pero eso por qué? ¿Porque el alcalde me 90? <laughs> pues no sé, supongo que porque no les gustaré. O, ellos sabrán. <laughs> ¿Y ahora en Semana Santa, vacaciones o...? No. Ahora tenemos ah, bueno, sí. el Stop War Festival. Ah, bueno, sí, que son en plenos días santos. Eh, Nos visitan además varios alcaldes y alcaldesas eh, con motivo del festival. Viene la alcaldesa de Madrid el sábado uh -huh. y también el de Tudela, Granollers y bueno el de Rentería está dado. Y entre todos tenemos una mesa redonda el sábado santo. Y después eh, bueno, daremos inicio al Vimilla Tamase y Videa, también el domingo. ¿Va a hacer la excursión? Eh, no sé si podré, porque nosotros celebramos, el Partido Nacionalista Vasco celebra de haber llegado en Bilbao hacia las 12 y creo que no llego. Si hago toda la excursión, entonces tendré que ver a ver cómo, cómo lo compatibilizo. Uh -huh. Estaré al inicio seguro, eso uh -huh. sí. ¿Algo más, Jotín? Bueno, de esa, de esa fantástica foto que tenemos ahí... ¿Con qué, ¿Con qué se queda la ciudad? ¿Con ¿Cuál es su choco? ¿Tu choco Yo siempre es? digo, para mí el, el choco eh, no está ahí. O sea, es el, es el muelle y es el entorno de, del Monte Urgul. Y, y el peine de los vientos, que muchos sí. elegimos como sitio favorito ah, sí. Sí, sí. y que está cerrado. También es triste que el 2016... Pues sí, parece que buena no es se se parte de año va a estar cerrado, no, sí, sea no, sea ahora no sé ahora cuál es eso, el horizonte. Eh, bueno, se explica porque la intervención no es, yeah. no es sencilla. O sea, el desprendimiento... Pues debe ser de consideración. Y ha costado hacer el proyecto y está ya en marcha todo el proceso para que se pueda ejecutar, pero no, no vamos a llegar. Tan pronto como nos gustaría y hasta verano, pues parece que no va a ser posible. Voy bueno, a ver si en eh, verano es posible. Si en verano. Eh, ah, ah, Intentaremos que lo sea. ¿Habrá piedras en la.? En el... <risa> eso. <risa> creo que ese misterio no lo puedo. <laughs> eso ya. Eso lo veremos. No, ni lo sé yo <laughs> ni lo sabe nadie. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> bueno, pues nada. Muchas gracias, eh, alcalde, por haber estado en este plato. Seguimos regalando libros eh, de Óscar Terol, <laughs> no, el ADN, el trabalenguas de España, Brújula para Desorientados. No sé si al alcalde lo del el, trabal, el trabalenguas de España, si lo hace muchas gracias. Pues no sé, lo veremos y veremos a ver. Me deo dos libros que me regalas Ah ¿sí? pues bueno, por este por lo menos es divertido o sea que para pasar un buen rato Muy Bueno, bien. pues muchas gracias Joti y nos deja el alcalde un mensaje que el 2016 va a ser fantástico bueno, que, que lo está haciendo ya, ahí no lo he visto tan enfático. Están saliendo las cosas bien sobre lo previsto y ganará intensidad con el paso del año. <laughs> bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y ojalá salga así, porque como decimos, como ciudadanos somos los primeros interesados en que todo vaya bien. Gracias, alcalde. Jotino, no te vayas porque tienes que contarnos cuantas exclusivas. Vamos a hablar del Festival Mojo Working, que es el festival secreto para ciertos públicos, pero que este año todavía gana más en influencia y en espectadores y en salas, etcétera O sea que todavía nos quedan muchas cosas aquí en Queridos Monstruos. Hasta ahora mismo.